Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches cuando estén viendo este video. Hoy estoy muy alegre, muy contento porque estamos de vuelta en Power Revolution 2021. Un segundo intento con Vox. Muy emocionado. Un segundo intento con Vox de de hacernos con el poder democráticamente. Hay elecciones dentro de 2 años. A ver cómo nos va. Tenemos el 15% de los escaños. Realmente la derecha podría hacerse con el poder. 40% entre PP y Vox. Pero el PSOE gobierna. Y espero podamos montar un gobierno de coalición. Así que vamos a empezar a hacer reuniones. Vamos a ir a ver al doctor. A mi esposa, a mi madre, a mi padre, que los den por culo. Vamos a irnos reuniendo con deportistas, simplemente para ir mejorando opinión, ofreciendo champaña. Cosas que realmente no sean muy ahí. Y ganando su amistad. Y ya dependiendo de lo que podamos conseguir, pues ya iremos viendo. Intelectuales, hombres de negocios, vamos a negociar con ambos, el de izquierdas y el de derechas. A ver si podemos ahí rascarles algo. De momento, no sé si hay nuevas opciones, elecciones no hay nada, hasta el 23 y 24. Acciones tenemos las mismas de partido, de siempre. Nada nuevo. Nada nuevo y nada nuevo. Aún no podemos proponer leyes, lo cual seguiría, repito, siendo muy interesante para una diversificación del juego. Pero esperemos que con tema coaliciones pudiéramos hacer la lucha formar gobierno junto al PP. A lo mejor no gana la elección, pero sí formar un gobierno plural de derechas que poco a poco reactive la economía española y no nos vayamos al garete como estamos haciendo ahorita con India y teniendo las dificultades que estamos teniendo y vamos a tener con India. Impecable. Gracias. Vamos a poner velocidad rapidito porque realmente no puedo hacer mucho hasta que el jefe de estado se vaya moviendo. Reunión con mi esposa. Muy amable. Joder. Sí, ok. No te olvides de apagar los micrófonos y de sacarte las medias. ¿Por qué coger con medias, no? Sí, coger con medias, bueno, con calcetín. Dame un segundo. Estamos en velocidad rápida porque, bueno. Las reuniones se me pasan. Ciclismo. Con mucho. Gracias. Bien. Simplemente eso y Jessy llevando. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Muy amable. Y simplemente llevándonos bien. Para tenerlos en término medio. Por ejemplo, ahorita está en medio. Muy amable. Gracias. Y un café. Gracias. Y mira, ya bien, mira. Simplemente decirles mejorando la opinión. ¿Para qué? Cuando venga el periodo electoral, poder saber si contaremos o no con ellos. Gracias. Sí. Gracias.
de muy mal a mal. O sea, es, el tema es ir subiendo poco a poco el apoyo de esta gente. Eso se trata. Muy mal, ¿verdad? ¿Cómo? Gracias. A bien, miradme. De menos a más. Así, poco a poquito. Vamos acercando gente que nos vaya a financiar y demás. ¿Cómo? Gracias. No. Gracias. Bien, me va bien. Sí. Me financias. Muchas gracias. Qué amable es usted, señor millonario de derechas. Usted, yo lo amo. Lo quiero, lo aprecio, lo estimo y todo por España. Gracias. Vive Españita. Los cafecito. Gracias. Y me financias. Sí. Gracias. Bien. Verlos cada dos meses, así. Falta mucho para unas elecciones, no estamos. Con mucho gusto. Ni damos prisas. Gracias. Sí. No llevamos prisas. Podemos irnos ganando su aprecio poco a poco. Algo lentito. Café. Gracias. Mel. Qué majo. El millonario ha efectuado esta. $800,000. No está nada mal. $800,000. No está nada mal. Acción, reacción. $300,000 por el de izquierdas. El gobierno acaba de. Vale. Impuesto al valor añadido. Reducción del IVA. A ver, esto es obviamente algo a favor del pueblo. Donde nos vamos a mantener en silencio. No vamos a hacer ninguna declaración porque no quiero afectar mi popularidad ni la de partido. Con mucho. No quiero afectar la popularidad del partido, entonces. Gracias. Simplemente es tema ir con la corriente. ¿Cómo? Simplemente es tema ir con la corriente. No votar ni a favor ni votar en contra públicamente. Simplemente llegado el momento, lo haremos. Gracias. Bien, y con este ya va medio bien. Actualmente, ¿cuál es la situación española? El déficit está en el que paro el crecimiento de menos 10 y el déficit en 11. Y lo va a atenuar con estas políticas públicas. Cree que. Muy amable. Gracias. No. Un café. Con mucho. Por una. A uno. De momento la popularidad sube parcialmente. Tiene algún apoyo. Te pido que está, bueno, legislando algo interesante. Una reducción de parcialmente de IVA del $6,000 millones. ¿Cree que? No. Sí. No, gracias. Término medio. Ahí vamos. Con un juez. Lo de. Muy. ¿Café? Es malo. Joder, para usted todo es malo. Hago mi trabajo. Usted todo lo ve mal, juez, de verdad. Es que es incorrecto que yo esté aquí. Y ta ta. Yo sé que es incorrecto. Funcionarios. Criticar, esto es criticable, está reduciendo los funcionarios de salud o los sueldos. Creo que está reduciendo los sueldos. Con eso se quema, reduce sueldos y pero por más reducción que de sueldos que hagas, no te va a dar para abarcar el
el gasto público de reducir el IVA. Lo que más me preocupa con Pedro Sánchez es el estado en el que pueda dejar a España. Que lo deje muy muy jodido. Se aprueba, pasividad. No íbamos a tocar mucho. ¿Cómo? Sí, ya. Es una cuestión. Gracias. Bien, bien, bien. Lo que iba a decir, Con mucho gusto. neutro. Es una. Magnetismo, Gracias. café. Positivo, mira, poco a poquito. No le da el presupuesto español para hacer ese tipo de no son Con mucho. recortes, ese tipo de Sí. Es prebendas una cuestión. electoreras, Gracias. que es lo más claro que quiere montar Pedro Sánchez. Pero desde Vox, con Santiago Abascal, vamos a demostrar que no es necesario esa clase de permisiones, ¿Cómo? por decirlo de alguna Es una forma. cuestión. Gracias. Sea, no vamos a permitir ese tipo de cosas que lo único que dañan, rápidamente, es las restricciones públicas. ¿Un café? Gracias. Espiritualmente. Es un sentimiento. Lo sé. Y listo. ¿Qué pasa? Consumo tolerado. What? ¿Qué está pasando aquí? Consumo descriminalizado a consumo tolerado. Está por ilegalizar la cannabis. Lo vamos a votar a favor. Vamos a dar una acción de voto a favor. Me sorprende que haga esto, de verdad. Me sorprende. Me sorprende que siendo un izquierdista quiera ilegalizar la cannabis. Me parece interesante la jugada, el movimiento de Pedro. Interesante. De momento, poco ha habido que criticarle. Metió un recorte en salud. Pero no significó nada en comparación al gasto que hizo con la reducción del IVA. Entonces, tiene margen de operación aún Pedro Sánchez. Lo que digo, faltan 2 años para las elecciones parciales. Intentaremos crecer poco a poco, ir picando piedra desde abajo. En su tres España no debe abandonar la política de rastreo, a pesar de que tiene descenso de población. Los confinamientos. Los confinamientos. Bueno, ¿cómo va España en materia COVID? Acabamos de pasar una ola. Bueno, vamos saliendo de una ola impresionante, lo cual está bien. Bien. Reglamento de circulación de vehículos conurbados. Límite de circulación alternativa. No tengo una consigna de voto. Voto a favor, porque es por los ecologistas. Pero no sé si podría ser que los del camino. De momento aún no me llevo con asociaciones. Así que como no me llevo con asociaciones, no voy a solicitar sus manifestaciones. Vamos a empezar con artistas, hacer una ronda amplia de artistas. Si podemos convencer a algún artista que después tome nuestra bandera. En cual me quedé en Vicente el cineasta. En Vicente el cineasta es este. Vicente Moreno.
Vicente Moreno, ah, está. Sigue María, Gerardo, Juan, Marina, Héctor, José Manuel, Carlos, aquí. Luego tengo a Roberto, Beatriz, Dios mío, un montón, César, Vicente y Álvaro. Y Álvaro. Después, fin de semana. Yo creo que ese fin de semana puedo abstenerme de dormirme con gente realmente. Vamos a abstenerme de dormirme. Gano un punto de popularidad por el apoyo de Vox. El apoyo de Vox a la propuesta de gobierno me sube un punto de popularidad, lo cual siempre viene bien. Con mucho. Gracias. Café y bueno. Es una primera ronda, repito. Es una primera ronda, un primer acercamiento con artistas, medios de espectáculos y demás. El momento en que tengamos alguna nota importante, Con mucho. tiraremos de Gracias. Siempre es agradable oír. un café. Gracias. De momento a estos no les puedo pedir ni que hablen de mí, ni que se metan al Sí, ya lo. café. Gracias. Bien, esta me puede dar un jefe de enemigo del jefe de estado, lo cual. Andorra, Andorra. Reunión. ¿Cómo? No. Gracias. La bailarina me puede dar financiar grupos violentos e invertir en la ciudad de protección. Con mucho gusto. Sí, ya sé, ya sé. ¿Sí? Un café, está bueno, vamos bien. Eso no se. ¿Sí? Gracias. ¿Y tú qué quieres ahora? Reducir el presupuesto de educación. Con mucho. Sí, ya lo. Radiante. Reducción de la conurbación. Pedro Sánchez sube 11 puntos de popularidad, yo subo 1. Lo cual, bueno, siempre. Sí. Gracias. Gracias. Un cineasta popular. Me parecería interesante ver si me puedo reunir con ministros o incluso con. No puedo, joder. No puedo. Miembros de los gobiernos locales. Creo que si lo pico aquí. No puedo reunirme con ellos. Con los presidentes regionales. Con mucho gusto. Por una vez. Muy. Gracias. Así no está comprometida que me sigue odiando. Un Con comediante. muy. Gracias. No. No sé, a ver, es difícil, es un punto difícil, el cual tenemos ante nosotros. Eso siempre lo he dicho. Llevar a cabo No. la posición, sobre todo desde un punto tan adolecido, es complicado. Vamos a ver si mueve ficha de nuevo Con mucho Sánchez. gusto. Sí. Vamos a ver si Sánchez mueve ficha de nuevo en contra de la educación y podemos llamar a los maestros a
algún tipo de queja. Que deben una queja formal. Cuidadito con esto. Ah, vale, lo vamos a... Vale, voto a favor. Vale. Pensé que estábamos a favor de la eutanasia. Pero no, estamos restringiendo. Gracias. A ver, poco se habla de que Sánchez está actuando muy... muy de derechas. De momento Sánchez, dejando de lado el... Gracias, me halaga. Gracias. Sánchez, dejando de lado el tema del IVA, está siendo muy conservador, ¿eh? Muy conservador, Sánchez. Sí, ya. Gracias, muy... El humorista popular también puede poner con el jefe de Estado. Sí, esas... Vale, periódico que hay. Manifestaciones... Nada nuevo. Ya veamos. Digo, si Sánchez se mueve de nuevo en contra de la educación, tendré que reunirme ya con los sindicatos. Con mucho... Sí. Muy amable. Gracias. Tengo que reunirme con los sindicatos, tengo que reunirme con las asociaciones. Y si estoy en lo correcto, esto es de lo último de la agenda. Con mucho... Muy amable. Sí. No. Es de lo último de la agenda esto, ¿no? Quedan dos. Quedan dos en la agenda y después de esas dos agendas... terminamos por aquí el episodio para poder hacer con mucho el que sigue. El pianista este es muy amigo mío. Yo creo que si le rasco un poquito más, le saco el contacto del amigo del presidente, el jefe de gobierno, el jefe de Estado, el jefe de gobierno. Eso no es... ¿Puedo ir bien de mí? Sí, es una buena... Bien, venga, conseguimos el primer punto positivo de un pintor. Sube la policía local, bueno, baja un poco su popularidad. 3 puntos, de hecho, para ser exacto. Lo bajó lo de la policía. No, el confinamiento, vale. ¡Hostia! Pues la declaración a la prensa del pintor ha sido lo mejor que nos ha pasado hoy. Lo mejor, aparecer en prensa aquí. A ver si aparece, yo creo que no. Pero vaya forma de cerrar el capítulo de hoy. El primer capítulo, subiendo 5 puntos en popularidad. Y Sánchez, a pesar de que ha subido... Subido 8, o sea, ¿sabes? Ahí vamos poco a poco. Una vez que Abascal llegue al 50%, yo creo que vamos a estar bastante bien. Creo que aquí yo puedo ver al líder del PP, Casado, tiene 41. Estamos casi empatados con Casado. Y con el jefe del PSOE estamos un poco abajo. Y con el de Podemos estamos un poco arriba. Así que no hay gran problema. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué hacemos. Por parte de momento es todo. Soy Miquel. Nos vemos el jueves. Bueno, jueves no, porque el jueves es India. Ya veo qué día cómodo hoy este capítulo. Hasta la próxima. Adiós.